¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí con Grecia Morán, que saludarte. Y su grupo con Paco. ¿Sí? Paco, ¿qué instrumento tocas? Yo canto también. Canta, sí. Yo eh, soy Ramsés, eh, soy chelista, guitarrista y un poquito de piano, pero pues ahí andamos, hacemos lo que podemos. Y Grecia, que nos acompañes después de tres años que estuviste con nosotros en el evento de Fez Manzanillo, ¿verdad? Sí. Pero que ahora nos traen un gran, bueno, ahora algo diferente, ¿no? Aparte de que es música, pero traen un gran proyecto. ¿Qué, qué te parece si nos vas contando un poco de este gran proyecto que nos traen? A ver, Paco. Paco. Ok, este, pues este proyecto es un, un concurso de canto. Este se llama Spotlight Vocal Talent. Y pues... Prácticamente quisimos como darle un, un giro a, pues a los concursos tradicionales, por así decirlo, quisimos meterle algo, algo innovador. Eh, y esta cosa nueva es que lo vamos a hacer en forma de, de reality. O sea, cada semana vamos a ir mostrando a la gente toda la transparencia posible de cómo son este, las clases, los, los cocheos, eh, las idas con, con nutriólogo, eh, pues prácticamente cómo se van formando, pues vaya, los, los artistas, los futuros artistas, porque eso es lo que queremos hacer, no nada más es un concurso así, sino queremos darle las bases para que sean artistas completos, esa es como la diferencia entre otros concursos de canto. Perfecto, ¿y aquí van a manejar cualquier género? Sí, de hecho es lo que nos han preguntado mucho, este, pero pues sabemos todos los que estamos en la producción que cada género tiene... Lo suyo para hacerlo sonar. Entonces, estamos abiertos a cualquier género. Perfecto. Y ahora, para las inscripciones, ¿cómo va a estar el proceso de.? Bueno, para las inscripciones, solamente tienen que mandar un video de máximo dos minutos, ellos de frente a la cámara cantando, ya sea con pista o a capela, como ellos gusten. Eh, cantando igual cualquier género. Y lo tienen que enviar al correo spotlight punto, talent punto, oficial arroba gmail punto com y en el en el ¿qué será? En, en el cuerpo del correo tienen que poner todos los datos completos de la persona por en caso de que pasen al siguiente filtro nosotros poder comunicarnos con ellos y decirle hey pasaste prácticamente y hasta cuándo tienen para inscribirse tienen hasta el 27 de marzo Solo que últimamente nos están pidiendo como muchos nos están pidiendo como que gente que, que quiere seguirse inscribiendo y etcétera etcétera entonces probablemente todavía tenemos pensado tal vez que lo vay vayamos a alargar un poquito más este, todo va Depende. todo lo vamos a ir checando dependiendo de que de que si sí, la gente sí lo va a ir pidiendo más pero sí nos han llegado muchos videos bastante interesantes de hecho mucho talento en Guadalajara esos Bastante, algo que sí quiero recalgar, mucho talento en Guadalajara. Pues desde siempre, ¿no? Desde, desde siempre. la década de los ochentas. Así es, entonces. Pues cuántas bandas tapatías no han salido de aquí. Eso sí. Y ustedes eso sí. también. Eso sí, eso sí. Eso, eso sí. sí. Pues cuéntanos, a ver. Eh, digo, más que nada, nosotros lo que queremos hacer es darle una preparación integral a, a todos los concursantes que decidan estar dentro de ese proyecto, de este, pues digamos innovador dentro de la, de la escena local queremos darle una preparación integral desde cocheos este eh, pues vocales clases de composición para que pues no se queden solamente en eso de cantar eh, covers que no pues, digo a mucha gente no le parece mal pero yo creo que, que a veces hay que ir un poquito más allá de eso eh, asesoría nutricional van a llevar también porque pues de una u otra manera sabemos que la imagen también llama a, a, al, al público Haciendo un punto ahí, yo creo que también, o sea, la imagen es importante, pero igual pues ahora sí que cuando ya vas creciendo, las giras, los festivales y ir aquí allá, pues también es muy importante cuidar la salud, sí, ¿no? claro, La nutrición. Claro, claro. Hablando de imagen también vamos a tener este asesorías sí, y cambios de imagen con Tita Caballero. Eh, okay. Vamos a tener algunas sesiones, todavía no hemos definido bien si van a ser individuales o grupales con, un psicólogo, con una psicóloga. Eh, ¿Coreografías van a manejar? ¿Clase eh, de coreografía? Vamos a manejar, digo, vamos más bien a dar lo que es el manejo del escenario, no tanto como coreografía, sino más bien el saber plantarse el escenario y, y dar una buena proyección hacia el, el, el público a la hora de, de interpretar está. sus canciones. Y digamos, pues básicamente es, es lo que estamos eh, planeando. Ah, y clases de producción también, lo, lo básico en la producción, para que en algún momento, si ellos quieren empezar, digamos, a hacer sus maquetas de sus composiciones, pues ya tengan una idea de cómo empezar. Excelente, ¿no? Pues súper completo, ¿verdad? Y creo que no les pregunté, no, no me acuerdo si lo mencionaste, ¿va a haber una edad mínima para las inscripciones y una edad máxima? ¿Edad máxima no tenemos límite? Edad mínima habíamos pensado 16 años, nos han llegado videos y peticiones de gente que tiene 15 años y lo decidimos por eso eh, echar la edad mínima un año atrás, desde los 15 años en adelante no importa la edad siempre y cuando pues sigan sí. los requisitos. De hecho pueden entrar a la página de Facebook es, es eh, Spotlight Vocal Talent, eh, ahí hemos subido eh, requisitos, imágenes con los requisitos que tienen los videos. Incluso hicimos un video dando consejos de cómo, de la mejor manera de, de enviar su, su video, lo cual digo, pues es sencillo, ¿no? De, con, incluso con un celular. La verdad es que no necesitamos que lleve tanta producción el video, porque al final de cuentas lo que nosotros no. vamos a calificar la es, es, es la voz, ¿no? Que esté afinado, eh, que digamos que siga el tiempo de la pista, cuestiones, digamos, técnicas. Excelente. Y. Bueno, ¿qué más detalles nos pueden contar del concurso? Pues más que nada otro, de, otro tipo de detalles es que a partir de este siguiente del primer filtro que es el del video se eligen 100 videos y el segundo filtro sería una una audición a puerta cerrada en, en el estudio de uno de nuestros patrocinadores que es Casa Gruby. Por cierto, Casa Gruby, saludos. Este y ahí se van a juntar las 100 personas y van a tener que uh, cantar delante de la producción. Y de esas 100 personas elegirían 60 personas que se van a ir a audiciones a puerta abierta con público y enfrente de los coaches que los van a ir guiando por todo el proceso del, del concurso. Este, ¿Qué más? ¿Cuántos finalistas tendrán? ¿Uno o cuatro? tres? ¿Cuatro? Van son a ser cuatro, cuatro equipos, lugares. cuatro equipos de ocho personas cada equipo, serían treinta y dos personas las que entran ya al concurso como tal. Y pues ellos son los que van a llevar el proceso de todas las clases, de toda, de toda la nutróloga, la psicóloga, las todo. Y, eh, y ya después se van a ir estando eliminando cada semana, porque son conciertos dominicales, se van a estar eliminando dos personas por cada equipo. Eh, y de ahí Prácticamente ya los que lleguen a la final se van a presentar delante de jueces externos, ya no serían delante de los coaches. Bueno, sí, pero ellos no calificarían, calificarían unos jueces externos bastante importantes, bueno, importantes en la industria. ¿Y um, qué más? si sí, van a ser van a ser con, con músicos con músicos en vivo la semifinal y la final para que ellos también se acostumbren a, a pues lo orgánico no que es ya pues ya una guitarra una batería como tal saber entrar con músicos y todo eso también es parte de la preparación y ya los premios como tal pues el primer lugar okay. Este, antes de decir los premios, cabe recalcar que nosotros no vamos a premiar nada más al ganador. O sea, vamos a premiar a los cuatro finalistas. Este, y también va a haber otros premios, este, al, al más popular, este al que cumpla mejor su meta este, nutricional, al de cambio de imagen, etcétera. Pero hablando de la final como tal, los cuatro finalistas van a, a tener premio. Este, el primer lugar se va a llevar. 8,000 mil pesos en efectivo este, una sesión de fotos y la grabación de cinco canciones en el estudio que ya comentamos, en Casa Groovy el segundo lugar se va a llevar 4000 mil en, en efectivo también la sesión de fotos y cuatro, tres, tres canciones, perdón, en este igual en el estudio, el tercer lugar se va a llevar mi, dos mil pesos este, la grabación de dos canciones eh, y el cuarto lugar se va, a llegar, se va a llevar este la grabación de, de una canción entonces como mencioné los cuatro, lo, los cuatro finalistas prácticamente se llevan se llevan algo lo más importante que nosotros consideramos es la grabación de las canciones ya que pues prácticamente de eso vivimos no o sabes va a ser su brincolín para salir adelante como artistas entonces eso es más, más que el dinero, que sí es un apoyo, pero ya tener tus canciones, poderlas subir a plataformas digitales, poderlas mostrar al público, ya es algo que como artista te da un plus. También Paco, yo creo que ahí lo que cuesta la grabación también, ¿no? Porque digo, grabar en un estudio, pues es rentar el estudio, los músicos, el, el técnico, o sea. Sí, de hecho, este, es lo que decimos, o sea, tal vez no se vea reflejado monetariamente directamente, pero sí, o sea, grabar una canción es algo, pues no barato, depende también mucho de, del estudio, de las personas con las que vayas, bla bla, vas a encontrar Digo, como en todos los negocios, no vas a encontrar cosas baratas o vas a encontrar cosas caras, pero de buena calidad. Entonces, este, si nosotros queremos concentrarnos en que sea de buena calidad, eh, y si, sí, como mencionas, no es algo pues no es algo fácil de, de conseguir o sea sinceramente grabar una canción si sí, ya es complicado ahora imagínate grabar las cinco del primer lugar las las este cuatro del segundo etcétera etcétera entonces sí es demasiado pero estamos muy contentos por darles esta oportunidad a, a todos pues la verdad digo sí está padrísimo porque cuántos talentos como decíamos no hay no y que tengan una oportunidad así pues ahora sí, como dice Paco, no dar ese brinco, ¿sabes qué? Ya te, o sea, los ganadores, vaya, que están en, van a estar en el concurso, a aprender cómo es nutrición, imagen, o sea, ya tienen todo, ya lo más lo que te falta es sal, pues, súbete al escenario y no te bajes y continúa, ¿no? Y Siempre lo he dicho, si ahí sí, está sí. tu sueño, entonces no te bajes del escenario aunque te digan, Sí, sí, es, que, ¿no? de hecho también va a haber bastantes sorpresas para el público y bastantes sorpresas para, pues sí, para el, para el público que vaya a apoyar a los, a, a sus concursantes. Eh, vamos a estar haciendo regalos de nuestros patrocinadores, también como uno de esos como una de esas fechas, pues justamente es el 10 de mayo tenemos una sorpresa para todas las mamás que vayan a todas las que vayan a, a apoyar a sus hijos o X o y, también va a estar ahí. Este, queremos agradecer también a todos nuestros patrocinadores y también si los pueden ir buscando para que sepan qué es lo que puede ser posible que se ganen. Este, es Brulens, eh, que son lentes de sol. Eh, es Coconice, que son zapatos. Es Casa Groovy, por cierto que también se van a estar como dando regalos de ella. Estudio Haas. ¿Casa Groovy qué es, perdón? Casa Groovy es un estudio de grabación. Okay. Y también tenemos Estudio Haas que también va a estar dando sus regalitos por ahí. Tenemos a Atención Médica Alternativa que también va a estar dando como regalos de citas para que vayan y, y chequen como todo, todo este. Million cosas que da esta mujer, porque de verdad vayan a sus Facebook, busquen todo lo que, todo lo que ofrecen de servicios. Shalom, Shalom es el que va a estar dándole a los concursantes sus cambios de imagen, y aparte vamos a estar regalando cambios de imagen al público también. A Estudio Has, ya lo dije. Es Valeris, verdad, Valeris es de Es de accesorios para mujeres. Para mujeres. Y pues entre otros que están todavía por confirmar, la verdad es que va a estar muy padre. Queremos más que nada darles como la, exp la experiencia más agradable al público, a los concursantes, a los coaches, porque también van a estar ciertos medios de prensa cubriendo el, cubriendo el evento, entonces también a ellos queremos darles una experiencia súper grata. Y pues la verdad, lo único que, que queremos es simplemente preparar a las personas para que exploten todo su potencial y sean nuevos artistas, ¿no? Nuevos artistas en la industria. Entonces, pues, no se olviden de inscribirse, no se queden fuera de esta experiencia que va a estar muy padre. ¿Algo que quieran agregar? Pues recordar las redes sociales. Eh, en Facebook nos pueden encontrar como Spotlight Vocal Talent, en Instagram estamos como spotlight.bt. Y creo que hasta el momento son, son los que tenemos abiertos, ¿no? los que tenemos en, en, en operación. Eh, obviamente próximamente vamos a abrir un canal de YouTube para ir, ir subiendo todos los videos de, del concurso. El correo es spotlight.talent.oficial.gmail.com Tienen hasta el 27 de marzo para mandar su video. Busquen la, los requisitos en, en la página de Facebook. La verdad es que no es muy complicado eh, tiene hasta el 27 de marzo es una gran oportunidad es una plataforma que nosotros queremos ofrecer queremos ofrecer más que nada aquí en Guadalajara este tipo de eventos sobre todo también para dejar de centralizar todo hacia, hacia otras ciudades no sé, sí, hacia otras ciudades no porque Guadalajara es un eh, es una cuna de talentos eh, no podemos estar esperando que todo se vaya hacia otras ciudades desde, y el talento se queda allá mientras en Guadalajara tenemos bastante, ¿no? Eh, y pues nada ir a, los, a las redes sociales de todos los patrocinadores para que chequen también y apoyen sus redes sociales también. Ok, claro que sí. Sí, pues ya que muchos son, son, este, son negocios, son negocios okay. de locales y, y que son pues algunos tienen cosas artesanales hechas hechos en casa cosas así entonces también es apoyar pues a todo, pues el talento mexicano y tal, y al claro. mercado local también. Claro que sí, con todo gusto. Y bueno, pues ya escucharon amigos de 15 a 100 años. 15 ¿Eh? en adelante, hasta 110 si quieren. Ok, y bueno, pues. 200 años. Manden su video, no se lo pierdan. Ya escucharon grandes oportunidades que van a tener de aprender, pues clases, ahora sí que clases. Y pues muy muy buenas para comenzar ¿no? esta trayectoria de vida que pues ahorita como lo dicen hay mucho talento, no saben por dónde comenzar, no saben qué hacer y pues esta es una gran oportunidad. Así que amigos, manden su video, una gran artista que ya hemos tenido en el programa y buena compañía de otros dos grandes artistas que están con profesionales y los van a llevar de la mano hacia... Ahora sí que el profesionalismo de su carrera, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este su programa. A ti. Y bueno, los esperamos próximamente también con más talento de ustedes. Sí. Más música. Y pues muchas gracias, Frances. Grecia y Paco. Gracias. Gracias. gracias por estar aquí en este su programa. Y recuerden amigos, no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos pronto. Chao.